¿Qué ¿Qué pasa, pasa, locos? locos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy estoy acompañado otra vez por mi amiga Carol, que igual ya la conocéis. ¿De qué vídeo? ¿De número 33? El de Barcelona. Y ahora ha venido a visitarme, así que he decidido que quiero enseñarle Francia. Pero no cualquier parte de Francia, sino las mejores ciudades. Bueno, mejor dicho, pueblos, que no hay muchos habitantes. Así que vamos a ir a Ahora sí, chicos, bienvenidos a Oloron-Sainte-Marie. Es una ciudad que se encuentra aproximadamente a una hora, digamos, de la parte española, de Candanchú. Y ¿sabes cuántos habitantes tiene? ¿Cuántos? Casi 11.000 habitantes. Pero esta ciudad comenzó a construirse en el año 1102, que fue cuando empezó a construirse la iglesia, que es románica, pero también acabó siendo gótica. Y bueno, es, digamos, la ciudad más grande de esta zona, junto con Pau, que Pau está más abajo. Y bueno, os vamos a enseñar un poquito lo principal de aquí de Olorón, que para ser un sitio tan cercano a España, ya se ve que es un lugar diferente, tanto como arquitectura, gente, todo. Así que, acompañadnos. Acompañadnos. Chicos, siento romper este mágico momento de belleza, naturaleza y esplendor, pero tengo que decir una cosa. He sacado la cámara de fotos y justo se me ha caído una de las baterías de la cámara al río. Carol lo ha cogido, como buena amiga que es. Claro, bueno, tenía que cogerlo porque si no. Uy, un pato. Y claro, no sé si luego va a funcionar. O sea, por si acaso no la voy a meter en la cámara. ¿Qué Bueno, hemos parado aquí un momentito en esta orilla para hacer fotos con Carol. Mirad qué bonito. Es un lugar súper relajante. Súper cookie. Carol, ¿sabes qué es una de las cosas que más me gusta de Olorón? ¿Qué? Aparte de sus calles, que ya se nota que estás en otro lugar totalmente distinto, las fachadas de las tiendas, o sea, son preciosas, ¿te has dado Sí, cuenta? son preciosas, preciosas, me encantan. Aquí todo es bonito, Carol. Incluso Es la comisaría de preciosa, me policía encanta. es espectacular. Y la verdad que es un edificio histórico bastante grande. Mira, se puede entrar porque hay más cosas por aquí. ¿Entramos? Venga, va. Vamos allá, a ver qué hay. Y aquí hay como esta pequeña ermita. Ermita, digamos, ¿no? Y al lado tiene un frontón. Pero nos hemos dado cuenta que pensábamos que sería como un patio interior o algo, pero no. Si Va la lo calle. cruzas, acabas en la Mira. calle de atrás. Así que es bastante curioso. Pero bueno, esta zona es mucho más tranquila. A ver qué es.
Bueno, esto es de origen romano, por lo que hemos leído en este cartel de información. Lo que pasa que viene todo en francés y tampoco podemos entender algo, ¿verdad, Carol? Algo. Pero tampoco somos tan expertos. Pero bueno, aquí viene explicando que es de origen romano y que al hacer obras se dieron cuenta de tal hallazgo. Bueno, y ahora está la policía aquí en este edificio. Pero hace muchos años este mismo lugar era un hospital. Y es que aquí en este edificio murieron bastantes personas debido a la Primera Guerra Mundial, que comenzó en agosto de 1912. 14. 1914. 1914. Pero me parece muy curioso que este edificio, que ahora es gendarmería, ahora, o sea, antes fuera un hospital, o sea. Exacto. Y eso, había muchísimos heridos y muertos en este mismo lugar. Eso da también un poco de yuyu. De yuyu, ¿no? Y el edificio es bastante grande, ¿eh? Rodea todo este lugar. Bueno, ahora vamos a ir al centro de la ciudad. Y es que ahí es donde se mueve de todo el cotarro, chicos. Tenemos que ir allí para ver un poquito qué se cuece. Mirad qué bonito. Es que es precioso. Además ahora no hay nadie por aquí, o sea, estamos solos. Bueno, son las 12:30 de la mañana y la gente, claro, está comiendo, porque aquí en Francia como comen antes. Bueno, ya hemos terminado de caminar por la calle Mayor y justo al final hay una tienda nueva que es de artículos de segunda mano, artículos de ocasión. Y no he podido evitar comprarme este peluche de Mickey Mouse. O sea, mirad, es que es precioso, ¿vale? 3 euros. Yo es que si voy a una tienda de Disney, me sablan por esto 20 euros, 30. Sí. Y aquí por 3 euros, pues oye, aprovechando. ¿Y Carol, qué te has comprado tú? Yo, pero me señalo. Yo, el burrito de Igor. Eso. El burrito de es que es tan cookie. De Winnie the Pooh. Me encanta. Es genial. Es muy cookie. Somos lo peor, o sea, venimos a Francia a comprar peluches de Disney. Así somos. Oye, Carol, tengo un poco de hambre. Vamos a comer, ¿no? Vamos a comer. Carol, mira qué vistas tenemos aquí. Bueno, chicos, hemos comido en un restaurante que se llama Le Bistrot, aquí en Oloron-Saint-Marie, y la verdad que hemos salido encantados. Yo por lo menos, vamos, me ha encantado. ¿A ti? A mí también. Pero bueno, hemos cogido el menú más barato, que cuesta 13,50. En este menú hemos comido, lo primero, tarta de gambas, que podíamos elegir tarta o tartar de salmón. Pero la tarta de gambas, el pastel de gambas está buenísimo. Y además con ensalada. Y con un poquito de lechuga y tomate. Después del segundo, nos hemos pedido atún con salsa de tomate, tenía un sofrito de cebolla, pimientos y arroz. Y arroz, eso es. La verdad que estaba súper bueno. Pero lo mejor de la comida, para mi gusto, ha sido el postre. Que ella se ha pedido una tarta de chocolate y yo una tarta, un pastel vasco. Y bueno, pues. ¿Y la mejor ha sido la mía? ¿O no? Pues sí, la verdad es que sí. Pero bueno, la mía también estaba muy buena, ¿eh? Los postres son caseros, así que, oye, hemos acabado encantados. Bueno, pues ya hemos salido de Leclerc. A mí me encanta este supermercado. A mí también. No lo he enseñado porque, a ver, es un supermercado y ya está, que tampoco es que tenga mucha cosa. Pero es que me he comprado una taza, que os lo voy a enseñar porque es que es genial, ¿vale? Espera, que la cojo mejor. Es que es súper bonita. Mira, mira, mira. Ah, me encanta.
nada, sin más, hemos comprado comida básicamente. Estas pizzas de 1 euro, 1,20 euro o así, súper baratitas. Ahora nos vamos a una fábrica de chocolate. A ver, vamos. Así que ahora os la enseñamos. Que dan la vuelta. Eso quiero hacer. Bueno, chicos, ya hemos llegado y ¿sabéis dónde estamos? ¿Dónde? En la fábrica de chocolates. ¡Lin! ¡Yeah! Vamos allá. Carol está gozando con tanto chocolate. Claro. Es que hay chocolate. Es que esto no es chocolate. Ah, esto no es chocolate. Estos son caramelos. Pero hay chocolate, o sea, en, por todos lados. Bueno, chicos, ya hemos salido del Lidl con bolsitas llenas de chocolate, ¿eh? ¿Qué te ha parecido? Genial. Yo ya había estado bastantes veces, pero primera vez. ¿Te ha parecido más el sitio? Me ha encantado. Demasiado chocolate, ¿verdad? Y muy tentador. Así que ya sabes, chicos, si venís a Olorón, tenéis que venir aquí a la fábrica de chocolate Lidl. Que, bueno, básicamente se puede ver la tienda. Y lo mejor es cuando están haciendo el chocolate, porque huele que alimenta. Ahora mismo no están haciendo porque no huele, pero cuando están haciendo es increíble. Pues nada, chicos, espero que os haya gustado este vídeo. Otro rinconcito más de aquí del lado francés. Espero que le deis un like, que os suscribáis al canal si os gustan los viajes. Y que también sigáis a Carol, ¿no? Ok, ya que nos ha acompañado en este viajecito, en esta escapadita francesa. Yo no tengo canal de YouTube, pero tengo Instagram. Instagram, ¿cuál es tu Instagram? Carol Tana, vale. Con dos A's al final. Muy bien, pues por aquí lo voy a poner. Y nada, chicos, muchas gracias por verme, como siempre digo. Y nos vemos muy pronto. Chao, locos. Bye.